buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, ¿eh? El estamos paraíso. En el paraíso de la baby, la verdad, la verdad, sí. Si aquí vendieran chores, yo también sería... Sí venden, sí venden. Pero yo vi pura chamarra. No, si venden chores, yo vi. Y pues sí, efectivamente, estamos en el municipio textilero más importante de esta región, de Aguascalientes, de Jalisco, de toda esta zona de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos y todas esas zonas. Estamos en Villa Hidalgo, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Y pues efectivamente estamos en este municipio que la verdad ya le traemos muchas, muchas ganas de grabarlo, de estar aquí en este lugar. De venir de compras, sí. Yo sé bien, por qué no habíamos venido, si dice Alan por el mundo y estoy bien, por no venir antes, ¿ah? La neta, el día de hoy se nos hizo por fin y pues traemos compañía. Entonces no podemos venirnos solos. La neta, esto está bien chido porque desde que entramos ahorita dijimos, ¿qué es esto? Por Dios mío, ¿qué? ¿Por qué tanta ropa? Y pues sí, es como estar en León, pero de mucha ropa. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos... Adriana. Una mosca. Yo soy Damián y este muchachito que hoy es Harry Potter, llama Matías. Nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo, no se los chamaqueen en el intento. Así es que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, efectivamente, si ustedes no lo habían visto detrás de cámaras, así es como graba cuando graba, se trae a Zoe. El muchacho más famoso de Aguascalientes, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Yo soy Lalo Cárdenas desde el merito Aguascalientes y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Él nos va a dar aquí como que el rol. Nos faltan varios de acá de Calvillo y de los asientos y todas esas cosas, ¿no? Él como ya es expertazo acá, ya se ha aventado esta ruta, pues ya lo vamos a traer de guía. Muchas gracias, muchacho, por traer de guía. No súper experto, pero también me gusta gastar mi dinerito aquí en Hidalgo. ¿O sea que vengo a gastar dinero o qué? Vamos a ver. Y pues también está Bere. Bere es la muchacha más sonriente del mundo. ¿Sí te enojas algún día o no? A veces sí, a veces. Con el Charlie. Con, ¿no? Charlie nada. Charlie es su esposo. Charlie es mi marido. Chavos, y pues antes de llegar a Villa Hidalgo, hicimos una pequeña parada técnica en este lugar. ¿Dónde está la presa? Wikinaki. Este lugar que está aquí a mis espaldas se llama La Avenida. Es un pequeño restaurante que tiene también unas opciones de renta de cabañas. La verdad es que es un lugar súper agradable, como para venir por lo menos a tomarse una cervecita, viendo así como que la presa. El mar, decía Matías, la playa. Los precios no son nada caros, así que una pequeña parada antes de llegar a las compras, o incluso puede ser después de las compras, ya que vengan bien cansados, que hagan una cervecita para el descanso. Este es el lugar indicado. ¿Verdad que sí, Mati? Vamos a ir a la playa. ¿Te quieres meter al agua? Sí. Sí. Chavos, de verdad, esta calle aquí en el Boulevard Industria, no sabemos dónde comprar, o sea... Mira, una pijama de Goku, ¿verdad? Y sí, efectivamente, se llama Boulevard Industria. Aquí es como para perderse un día entero. Chavos, y pues bueno, ya vamos a empezar nuestra travesía del día de hoy por este lugar. Este lugar está más o menos como a unos 40 minutos de Aguascalientes. Y ahorita vamos a un lugar que se llama Macroplaza Las Palmas, que nos dicen que es uno como de los lugares principales de este lugar que tenemos que visitar. Pues ahorita aquí lo que ven a mis espaldas es como la avenida principal. Toda esta avenida de verdad que está llena y llena de locales donde venden de todo tipo de ropa. Y ahí enfrentito está la Plaza Textil. Esta es como que la competencia. Están así como que en la Macroplaza Las Palmas y la Plaza Textil. Entonces, a cualquiera que ustedes puedan venir, esto está bien chido. Ahorita venimos acá con el amigo Lalo. ¿Cómo le hace uno para venir acá, mi Lalo? Sí. Uno toma en la central de autobuses, hay un camión que dice Villa Hidalgo. Te cuesta por ahí de 30 pesos. Haces 30, 40 minutos y ya estás aquí para gastar todo tu dinerito, todo el aguinaldo. Oh, yeah. Chavos, ¿y pues qué creen? Nos encontramos aquí a Dayanara y doña María Elena, ¿verdad? De acá. Ellas son originarias de aquí de Villa Hidalgo y ya nos estaban diciendo acá unos datos. No manches, y nos quedamos así de wow. Nosotros venimos el día de hoy domingo y pues ya vemos como que algunos locales están medio cerrando porque ya es un poquito tarde, y nos está diciendo que efectivamente pues los domingos son los días que más temprano cierran. Hay otros días en los que, bueno, ahorita ella les platica cuándo, a qué hora abren. A ver, ¿cómo está acá el movimiento? ¿Qué? El día más fuerte son empezando desde el Buen Fin. De hecho, muchas tiendas ya no cierran en la noche, a partir del viernes. Se abren desde las 2 de la mañana, 3, hasta
las 8 de la noche, pero nada más el sábado se abre desde la madrugada. O sea, hasta... cualquier sábado que vengan, sí, vienen ya crudos y todo eso, vienen, sí, a comprar, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Más de 500 camiones es el cupo del estacionamiento de Las Palmas. Ah, casual, ¿verdad? Nomás. Está como... pequeño el estacionamiento. Sí, no, yo pensaba unos 501 o algo así. O sea, aquí las muchachas se vuelven, sí, fanáticas, ¿verdad? Sí. Tenemos que regresar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Entonces nosotros la regamos. Debimos de haber venido el sábado ayer, después de... El sábado ayer. Ah, sí. Después de que se te pasaron las cucharadas ayer. Ya, ya saben, todo es al revés. O sea, cuando dicen que soy yo, es él. El... Ese es otro tip. Vénganse el sábado desde la mañanita o algo, porque el domingo cierran más o menos como a las 6. Chavos, ya nada más. Ejemplos. Unas chamarras que, no sé, pueden costar 600 pesos, 800 pesos. Aquí cuestan 269, 249, ¿eh? ¿Qué tal? Chavos, ya nada más. Otro ejemplo también. Estas camisitas que son así como para correr o así. 2 por 90 pesos. O sea, cada uno en 45 pesos está bien, bien, bien barato. Por ejemplo, acá el conjuntito para ir a hacer ejercicio, el ejercicio, la ejercitación, 140 pesos. Estamos sorprendidos de... Llevamos como 3 minutos recorriendo, sí, tiendas, y decimos... como 10 locales apenas, sí, y estamos de... También nos acaban de decir que, por ejemplo, hay muchos muchachos que se dedican a hacer así como tours o algo así de compras. Se surten y se llevan todo de aquí. De hecho, los comerciantes también nos estaban diciendo, o sea, los comerciantes de otro lado, que ellos venían a surtirse a este lugar. Si ustedes a lo mejor también quieren iniciar un negocio así como de ropa o algo, yo creo que este, sin duda alguna, es el lugar ideal. Somos 100% de la fábrica. Cuestan 139 cualquier prenda. Y tenemos precios de mayoreo. Cada semana tenemos modelitos diferentes. Y también lo que fabricamos son las sudaderitas, sudaderas de dama. Son productores ustedes. Sí, nosotros somos fabricantes. Oye, ¿qué es esto? ¿Eso para dónde se usa o qué? Ah, estas son las mangas. O sea, cuando no tienes frío, ajá, acá en el pecho, pero sí, sí en la mano, pero ¿verdad? Sí en la mano. Ah, es como moda. Estas son de 139. Es que, sí. ¿Te acuerdas que alguna vez los vimos en Zara? Sí, hay cosas raras como 900 pesos y te reíste, me dijiste, ¿es en serio que tanto, sí, cuesta eso? Oye, ¿y cómo le haces tú para sacar los modelos o...? Mi esposo, él es el que saca los dibujos. Por decir, este dibujo, él los saca. Y, por ejemplo, tú lo das, sí, todo a 139. Sí, todo. ¿En serio? ¿Cualquier prenda? ¿139? De a prenda por prenda, sí. Sí. Se van a querer llevar. Aunque usted no lo crea. Entonces, está bien chido también eso, chavos, de que ellos son productores, o sea, es mercancía 100% mexicana y no es china, no es nada de eso. No. Eso está bien chido, la neta. Sí, sí. Ya saben que a nosotros nos encanta apoyar a gente que mexicana y todo ese show. 100% manos mexicanas, ¿verdad? Sí, manos de aquí de Villa Hidalgo son las que están haciendo todo esto, las señoras de las máquinas, los muchachos que tejen, los que planchan. ¿Todas las personas de Villa Hidalgo son productores? La mayoría sí. Chavos, y pues ya nada más. No pude aguantar la baby, nada. Pero vamos nada a regresar, ¿verdad? Que sí, porque nomás me compré 2. Ah, o sea, sí, me contuve. ¿Cuál modelo te compraste? Sí, ah, ese menos. Muy bien. Chavos, y pues vean, aquí están como todos los locales aquí alrededor. Esto que ven aquí, pues obviamente es el estacionamiento. Es bastante amplio. Pues algo padre de este lugar es que el estacionamiento es gratis. Chavos, y pues vean, esas son las consecuencias de cuando viajas mucho tiempo y no te traes la ropa suficiente. Tienes que comprar unos calcetines de emergencia. Y lo vean, pues la Babies ya se compró 4 pares por 50 pesos. Estamos 50, ¿no? Está bien, bien barato. Ya nada más, 50 pesos. Y pues ya nada más, ¿eh? Ya, una banquita y todo listo, ¿verdad, Mati? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Mati? Dinero. Dinero. ¿Quieres dinero? No, y dinero. Ese niño pide dólares, ¿sabes? Me dice, mamá, dólares, mamá, ah, dólares. Sí. ¿Quién sabe dónde sacó, no sé, los de dónde dólares? Sacó los dólares. ¿Qué quieres? Dólares. Chavos, otra cosa importante, ahorita igual nos decidimos también visitar esta plaza que se llama Centro Comercial Villa Textil. Está justo enfrente de Las Palmas. Aquí hay estacionamiento, pero lo que vemos es de que está muy, muy chiquito el estacionamiento, entonces ya está lleno. Y otra opción es venirse acá enfrente. También es otra plaza, se llama Villas del Sol. Lo vamos a dejar aquí y pues ya vamos a caminar aquí hacia el Centro Comercial Plaza Villa Textil, porque pues ya conocimos Las Palmas. Ahora vamos a recorrer este. Como dicen, vamos a darle vuelo a la hilacha. Ah, ¿no? Ahora sí, la baby se va a gastar todo el dinero del mundo. ¡No! El estacionamiento es gratis también aquí y también acá. Chavos, y pues vean, ya estamos aquí en la plaza. La primera diferencia que podemos notar es de que pues aquí sí hay techito. Ahí es como más al aire libre. Aquí es como más de localitos, de aparadores y todo eso. Aparte, yo digo que tenga techito y que uno pueda andar así como todos los lugares. Está chido. Sin, sí, está sin chido. Que esté el solazo. Chavos, sí, pues la central de autobuses queda justo enfrentito de Villa Textil. Está aquí. Entonces, Villa Textil, central de autobuses y Plaza Las Palmas. Supercéntrica está la central de autobuses. Chavos,
sí, pues dimos una vuelta por aquí por Villa Textil y como que concordamos en algo. Está chido porque tiene techito, tiene todo. Los precios son baratos, pero un poquito más elevados, sí, que los que están acá en, por ejemplo, acá en Las Palmas. Está un poquito más barato. Hay lugares donde está así súper barato. Lo que nos dijeron algunas personas que son de por acá es que alguna ropa de aquí adentro tiene un poco de mejor calidad que la de acá afuera. Pero hoy venimos por las baratas, así que venimos al ofertón, al ofertón. Venimos al corrientazo, así como dicen en Colombia, así a lo económico, así. Entonces, la verdad, si a nosotros nos preguntan, a lo mejor pues les podemos recomendar que mejor vayan a Plaza Las Palmas o compren en la calle, pues, o sea, en la avenida. Pero también como nosotros no sabemos mucho de ropa o no sabemos qué está chido o qué no está chido, pues la neta nosotros nos ponemos de todo. Mira, pantalón de vestir de caballero, 100 pesos. Pantalones de vestir desde 100 pesos, está bien chido eso. Pantalones de mezclilla, 200 pesos. ¿Qué tal? Se me olvidó decirles algo. Allá sigue siendo barato en Plaza Villa Textil, pero por ejemplo pregunté por una camisa que me compré en Ciudad de México, que luego se las voy a presumir, que es una de esas de las de que yo tenía muchas ganas de esas desde hace mucho tiempo, pero nunca me la compraba. Siempre decía, no, luego, luego, luego. Luego a veces así está uno, ¿no? Que dice, no, luego, luego, no, más adelante. Así. Aquí costó 300, bueno, costaba 340 pesos y ahí en Chapultepec me la dieron en 250 pesos. Pero vean nada más. Camisa de caballero, 59 pesos. Una camisa de caballero, ¿eh? ¿Qué tal? Camisas de estas para nadar o algo así, 2 por 120 pesos. Y luego camisetitas estas como para cuando hace mucho calor, 2 por 99 pesos. Para caballero, vean nada más, 2 por 120 pesos. Está súper, súper barato. Que estos chalecos están bien baratos porque yo le compraba a mi papá y me costaban 350, 400 pesos. Y aquí tan solo 179 pesos. Y luego si se llevan de mayoreo para su negocio, a 170. Sudaderas, tres de estas sudaderas, de esas de las que se ponen así. Bueno, a mí no me gustan estas que no son de cierre, pero son 3 por 300 pesos. A 100 pesos cada sudaderita, ¿eh? ¿Qué tal? La verdad que uno se vuelve loco. Vean nada más. 279 pesos una chamarrita de estas de cierrecito. Y luego chamarras de estas a 309 pesos. Ya la baby ya está cazando acá los precios. ¿Verdad? Las playeras con gorra a solo 150 pesos. Chavos, y pues vean, aparte todavía buscándole todavía más, ya encontramos más barato. Allá costaban 100 pesos, aquí cuestan 89. Son de las mismas, son sudaderitas así, de varios diseños. Aquí se pueden perder todos los días de la vida, aquí todo el día, todo el rato. Chavos, algo que hemos estado viendo es de que aquí no venden pantalones, camisas y todo eso, sino también venden así como edredones, colchitas, esas cosas, blancos. Y también ropa interior. Sí, también eso, ropa para bebé, para caballero, para dama. De niños, de niñas, de bebés. Hay de todo, no solamente hay como para así como para de frío o algo así, sino hay de todo. Chavos, y pues ya la baby ya la perdimos. Se agarró comprando un pantalón como de estos, así como stretch o no sé, ¿cómo se llaman estos pantalones? Como mayones, algo así. 99 pesos, ¿eh? ¿Qué tal? 99 pesos, bien baratos. Y por ejemplo ahí todo el conjuntito así, si ustedes son animal print, ¿qué tal? 300 pesos. Chavos, y pues otra vez la baby está siendo víctima de las compras. Es que uno no viene diario aquí, entonces tenemos que aprovechar. Un pantalón de mezclilla en 250. Pero está muy bonito, o sea, hay más baratos, hay unos de 130, 150 pesos. Pero este en especial me gustó mucho y por eso lo compré. Pero lo que más me impresionó fue la chamarra. Estas chamarras normalmente yo las consigo como en 500 pesos y me salieron 249. Estas chamarras color negro que son así como de salvavidas. Pásele, pásele, no pague más. Chavos, y pues ahora hasta para llevar, ¿eh? ¿Qué tal? Vean nada más, 120 pesos una chamarra para la Michelle, 110 pesos y se ven bien calientitas. Chavos, y pues también incluso venden, vean, suéteres para perrito, pero pues nosotros, bueno, sí me gustó este modelo, pero le compramos uno de estos en 90 pesos, ¿eh? Pero ¿qué tal? Son para perrito. Sí, por eso digo así. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Están bien chidos esos. 90 pesos. Y luego también la Babies compró un chal o... ¿Cómo se llaman estas cosas? Como abrigos, ¿no? Como abriguito. En 120 pesos. Súper, súper barato. Chavos, algo importante también es de que aquí hay muchos accesos, muchas rampas. También hay escaleras, pero una persona con silla de ruedas o, por ejemplo, nosotros que traemos la carriola ahí con Matías, sin problema pueden andar por aquí porque incluso también hay pases peatonales y pues sin ningún problema pueden andar por aquí. Chavos, y pues para comer, vean nada más. Quítate el cubrebocas de ahí. Quítate el cubrebocas, vean nada más. La verdad ya habíamos comido aquí y se los juro que está pero bien, bien rico. El lugar se ve como muy sencillito y así, pero está bien rico y bien barato. De verdad que esta comida no le pide nada a la de Mexicali, ¿eh? Así se los digo literalmente. O sea, yo no como comida china, ni tailandesa, ni asiática, ni nada de eso, pero este lugar se lleva las palmas de oro. Es un muy buen lugar, está cerquita del hotel Los Vergeles, exactamente enfrentito. Yo creo que con una porción esta de chow mein o algo así, alcanzan dos personas porque es una porción súper, súper grande. Entonces les recomendamos, pidan la chiquita porque piden la grande,
inconmensurable. Chavo, sí, pues yo pedí un chow mein chico, un lunch, y tú pediste el especial, ¿verdad? El pollo especial. Y nos gastamos ya con agua de jarra de alito así súper gigante, 300 pesos. Es una comida de 100 pesos por persona. Vean. Y nos trajimos para llevar y es un montón todavía para llevar. Sobró un montón y ya estamos bien llenos. Está muy, 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 muy recomendado. Chavos, y pues, en verdad, este es un mundo un total. Paraíso, es literalmente. Es un mundo alterno, yo creo, entre todo el mundo mundial. De verdad que uno no sabe ni dónde comprar, no sabe ni qué hacer. Yo lo que les recomiendo es a los muchachos como yo, ¿verdad? Que les den, no sé, 300 pesos a las muchachas y que se vuelvan locas. Ay, sí, ¿no? 300 no, o sea, más otro cero, ¿no? Yo digo que le den, sí, unos 3 mil pesos, 4 mil. Y nosotros hay que irnos a echarnos una cerveza porque... ¡Ay, no! Es caminar mucho y luego que ven en una tienda y luego que ven en otra y luego que ven en otra y así. Y luego digo así de... Y regresan a la del principio. Sí son las cosas, sí. Así son las compras. Yo creo que nunca habíamos venido aquí, pero de verdad la ropa está increíblemente súper mega barata. Yo creo que tráiganse, no sé, unos 1,000 pesos y sí, se surten así mucho, demasiado exagerado. Bueno, no exagerado, ¿verdad? Pero sí pueden comprar un buen de cositas o incluso para la gente que quiera poner un negocio o algo. De verdad que aquí sí es muy buena opción. Aparte que los precios que están ahí son precio de menudeo. Compran obviamente como muchas piezas, pues ya les rebajan todavía un poquito más. Está súper cerquita de todo y de verdad aquí es otro mundo. Muchas gracias a nuestro amigo Lalo. Muchas gracias a nuestro amigo Lalo, que nos acompañó por ahí, pero pues ya se tuvo que ir. Muchas gracias, amigo Lalo, estás de lujo, namaste, y te queremos ver viajar. Entren ahí a su canal y de verdad, eres un expertazo en Aguascalientes. Chavos, entonces muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Ese muchacho también ya se hizo víctima de las compras. De juguetitos, obviamente. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video, que les haya servido. Se animen a visitar este lugar que es muy, muy bonito. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. 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 ¿Te gustó venir a comprarme a ti? Sí. Sí. Dice sí. Ahí sí dice sí.